Bueno, hoy estamos con Andrés Berterreche, un referente para la política uruguaya, alguien que ha transitado por el mundo de la política de militante de base, que aún continúa, se considera, y creo que quienes lo conocemos lo consideramos un militante de base, pero que ha tenido la posibilidad de ocupar cargos muy importantes en el Estado, ¿no? Haber llegado a ser viceministro de Defensa en su último en el último periodo de gobierno de la izquierda uruguaya, pero también ha estado en el Ministerio de Agricultura y Pesca en el Uruguay como subsecretario y en un periodo como ministro, senador. Bueno, tiene lo que para cualquier político de un país son credenciales muy importantes, ¿no? Entonces, bienvenido Andrés a esta entrevista. Hoy vamos a estar conversando un poco de su vida, pero su vida vinculada a una de las pasiones que a veces los militantes encierran, ¿no? Y esta pasión está claramente se distingue por el problema de la tierra, ¿no? Esta pasión que tiene que ver básicamente con la empatía que generó Andrés en toda su trayectoria con un sector, el sector menos beneficiado de la tierra, el sector de la agricultura familiar hoy, que en realidad en otros tiempos eran peones rurales, ¿no? Eran los más explotados del territorio. Andrés, bienvenido. Muchas y contanos gracias. Un poco cómo es ese comienzo de la vida política y cómo llegaste a este tema, ¿no? Creo que hay una serie de vertientes que hacen a la conformación de un hombre, en definitiva. Tal vez tengo que empezar con la sorpresa de un niño que descubre que de una papa se puede sacar una planta de papas y de esa planta de papas sacar un montón de papas que a su vez se pueden cocinar y comer. Y esa maravilla empieza a forjar vocación. A partir de una experiencia tan sencilla como esa, en realidad soy hijo de un barrio obrero Montevideo, pero empezar a ver que en la tierra había algo maravilloso de vida latente, que latente porque late, uh-huh. Que realmente se podía, nos podíamos apropiar de ello en términos de humanidad, de sociedad. A su vez, la formación de ese mismo barrio donde nos estudiamos, compartimos juegos y estudios con compañeros que salían del sector obrero montevideano, y unir eso después con una realidad que empezamos a constatar en la medida que fuimos estudiando agronomía y empezamos a ver que la realidad de lo rural y de la ruralidad era otra cosa diferente a lo que nos mostraban muchas veces los medios, ¿no? Esa visión de el dueño del campo representado en la rural del Prado, con toda esa parafernalia de lujos y de pompa, no tenía que ver con lo que después, cuando éramos estudiantes, nos confrontábamos en esa realidad, donde había un montón de asalariados rurales que no se correspondían a esa imagen casi caricaturesca que se plantea en los grandes medios para los que vivimos en la urbe, y los productores familiares como una unidad de generación de alimentos para el conjunto de la sociedad. Luego, experiencias laborales con cooperativas de trabajadores, en ese caso forestales, y la convivencia ya más de construcción de este tipo de experiencias, llevan a querer defender, y además con una profunda raíz artiguista vinculada a las primeras revoluciones de nuestro continente. Si nos ponemos a pensar, la primera gran reforma agraria de América Latina fue el Reglamento de Tierras de 1815, que también dio origen a la reacción de los centros de poder que ya existían en murallas adentro en Montevideo y que llamaron a la invasión lusitana para convertir la banda oriental en la Cisplatina. A lo mejor esto es un tema más histórico, pero
tiene que ver con eso, con el reglamento de tierra y aquella frase de que los más infelices sean los privilegiados. Sí, si no entiendo mal, la época en que en realidad estaba transitando por esa juventud formativa, estamos hablando de la década del 60, ¿no? Y tu barrio tiene mucha proximidad a ese prado donde se hace la Expo, sí. Prado, que es mostrar al Uruguay los avances que se genera en el agro o en tema de carnes, etcétera, pero que siempre son los grandes dueños de la tierra, sí, ¿no? Representado, sí, sí, por la Asociación Rural del Uruguay. Pero el barrio obrero está pegado. Está al lado. Es un contraste que marca también para generar una síntesis personal de ese tipo de cosas. Sí, sí. Y en la década de 60, nosotros estamos viviendo un periodo también en América toda, de reafirmación de identidades, ¿no? Es decir, esa reafirmación de identidades, obviamente, que a un sector de la sociedad lo llevaba a ese vínculo histórico con un problema que era la tenencia de la tierra, ¿no? Creo que es un momento fermental para la formación de... Sí, ahí hay dos cosas. Yo hablaba de las distintas vertientes. 60, 70 y principios del 80, yo era estudiante universitario a principios de los 80 en la lucha por la recuperación democrática en el Uruguay. Uh-huh. En aquella primavera del año 83, donde un conjunto de estudiantes se dio una lucha muy fuerte contra la dictadura de ese momento. Me acuerdo de aquella pancarta que supimos llevar, Eduquemos para la Reforma Agraria. En plena dictadura los estudiantes salían con una propuesta de ese tipo. Pero además el conocimiento de la historia que venía de antes, de las mochilas que veníamos cargando desde antes. Y hay elementos que son importantísimos. Pues yo siempre digo, la lucha por la independencia fue la lucha por la tierra. ¿Ah? En realidad no es casual esa referencia al reglamento de tierra, de que los más infelices sean los más privilegiados, que los que iban a recibir la tierra... A diferencia de lo que siempre había pasado desde antes, donde se le daban a nobles que venían de Europa, pasaban a ser los nativos de estas tierras, ¿no? Y esa lucha por la tierra dio origen a una continuidad histórica que tal vez en la década del 60 se dio como confrontación más fuerte, pero que en definitiva seguía siendo la misma lucha por la tierra. Y ojo, es la misma lucha por la tierra que existe en este momento, porque más allá de que evidentemente hay una evolución de la sociedad, una diferencia, una visión del sector capitalista agropecuario distinto, sigue estando inmerso. Yo siempre digo, hoy en el Instituto de Colonización, que es donde me toca estar, que es un instituto que lo que hace es justamente repartir tierra a aquellos que no pueden acceder por la vía del mercado, siguen constatándose las mayores pasiones que hay en este país. A veces es brutal, es enternecedor, a veces es agresivo, pero realmente sigue siendo la misma lucha de aquel 1815 o de 1960 o que tuvimos en 1980 y se mantienen. Tal vez con otras herramientas, con otros discursos, con otras formas de hacer las cosas, con otra realidad vinculada al propio desarrollo de las sociedades, pero sigue siendo la misma lucha. En Benjamín Nahum y otros autores que han dedicado su tiempo a investigar a Valle y Ordóñez, ¿no? Si nosotros tenemos un gobierno en el siglo XX de corte progresista y avanzado, es el vallismo. Y hay algunas discusiones entre Valle y Herrera, Valle desde el gobierno y Herrera en su diario El Democracia o el Semanario Democracia, en donde Valle decía que era muy difícil sacar tierra y dársela a estos inmigrantes que estaban llegando. Recordemos la ley de 1890 que traía inmigrantes y le prometían tierra, etcétera, pero después no hubo distribución de la tierra para esos inmigrantes. Y lo que Valle proponía como salida era decir, bueno, cobrémosles más impuestos, ¿no? Cobrémosles más impuestos. Y las editoriales de Democracia, escritas por Luis Alberto Herrera, era, están sangrando a los que verdaderamente producen, ¿no? Es decir, la idea de que en realidad el que verdaderamente trabaja
es el dueño de la tierra y no quienes en realidad están vendiendo su sudor allí a diario para poder sostener la productividad nacional, se marca ahí, ¿no? ¿Cómo es en la década del 60 esa discusión mucho más polarizada, en de repente un planteo de reforma agraria que podía llegar a, que venía desde Wilson Ferreira Aldunate, o un planteo de lucha desde lo agrario dado por Raúl Sendic, ese gran líder del MLN, del movimiento Tupamaros, que va a marcar sin duda alguna a la izquierda uruguaya en esos temas, ¿no? ¿Cómo lo ves vos desde ahora, esa perspectiva histórica? Sí, sobre todo porque ahí se daba el marco de las mayores injusticias de la sociedad uruguaya, fundamentalmente con algunos asalariados que estaban destinados a nacer, vivir y morir como asalariados rurales, muchas veces con la mayor sobreexplotación en una sociedad capitalista que estaba con contradicciones muy fuertes. Hay que recordar que Sendic arranca organizando junto a Román Leguizamón los trabajadores arroceros. Luego a los trabajadores remolacheros. Y su punto más importante o de visualización, porque no es que no hubiera antes, es con los trabajadores cañeros de la caña de azúcar allá en el norte uruguayo. Y que en realidad se derivó hacia esa visión de, bueno, queremos producir nosotros con nuestra, lo que producimos nosotros con nuestras manos lo queremos producir en nuestra tierra. Y eso da origen a un conflicto en la sociedad uruguaya, que bueno, que dio origen al MLN y que también caló hondo en lo que es el merecimiento que viene desde el año 1815 con aquella reglamento que hizo el artiguismo. Es decir, en realidad lo que se está haciendo es retomando una y otra vez un componente histórico que existe por la reivindicación del hombre en la tierra. El hombre en la tierra no puede ser solamente los brazos para trabajar, también es el hombre vinculado a esa producción, el hombre vinculado a dar los alimentos a una sociedad, y no solamente ver todo eso como un fin mercantil, sino que tiene toda una serie de otros componentes. Con una vertiente más que es todo el elemento cultural, ¿no? Uh-huh. Es decir, que está dentro de esto y que todavía se mantiene. Posteriormente, cuando a mí me tocó en el 2010 estar a cargo del Instituto de Colonización, muchas de esas planteos se siguen viendo, y no solamente en aquellas producciones más organizadas de asalariados rurales como podían ser los arroceros o los remolacheros o los cañeros, sino también en el asalariado más aislado del agro uruguayo, que es el asalariado ganadero, el peón de estancia. Y se vuelve a reclamar en ese sentido. Y cuando además descubren o redescubren en realidad que tienen derecho, bueno, ahí hay un quiebre en ese punto, ¿no? Es decir, la tierra, nosotros tenemos una visión de que la tierra es un bien social, ¿ah? Es decir, la tierra como tal debe ser un bien social. El usufructo de eso sí es de los que la trabajan, pero la tierra es de todos y por lo tanto entre todos la tenemos que cuidar. Se la damos a alguien para que la produzca y ese usufructo es el que debería ser de los trabajadores. Y la constataron una realidad que después pudimos ejecutar, marginalmente a lo mejor, testimonialmente, pero desde el Instituto de Colonización, la posibilidad de ingresar a toda esa masa de asalariados rurales que querían, no porque se los obligara, sino porque querían ser parte del fenómeno productivo como productores familiares. Y realmente eso empieza a dar sentido a un montón de utopías que desde estudiantes fuimos elaborando como amasando arcilla. Arcilla que venía de antes, pero que nos tocó, bueno, después poder constatar en una realidad nacional.
¿Cuál fue la situación de repente, ¿no? alguna historia de alguna familia que haya, ¿no?, llegado al instituto y te haya dicho, mire, presidente, yo amo este lugar, quiero quedarme en este lugar, pero estoy a punto de perderlo? Me supongo que este tipo de cosas ha pasado mucho. Y sigue pasando, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo define un servidor público su lugar en ese espacio, ¿no? Sí. Porque hay burocracia, hay... Es bien interesante, porque cuando uno hace una acción política referida a este tipo de cosas, en general las resuelve y ya está pensando en la siguiente que tiene que resolver. Porque por suerte tenemos un dulce problema en el Uruguay, y es que hay 1.200 familias todos los años que quieren acceder a esa realidad. No son casos aislados. No es un tema de una visión snob de acceder a la tierra. Es una necesidad, y una necesidad cultural, que eso es lo importante. Historias de ese tipo tenemos un montón. Para hacer referencias de algunas, en ese caso, ¿no? Aquella gente que viene a caballo a encontrarse con nosotros para exigirnos, porque ahora saben que nos pueden exigir, ¿ah? Por eso digo que es un dulce problema. La necesidad de producir en su campo. Campo que es de toda la sociedad. Ellos van a ser arrendatarios de ese campo, pero en las condiciones... Nadie los va a sacar de allí si cumplen las condiciones que se les ponen, que son condiciones normales, de trabajarlo directamente, claro, de estar ahí, de no destruir el recurso, de hacerlo por sus propios medios y de ayudarlos para que ellos lo puedan hacer. Y esta gente venía a veces no disfrazada de gauchos, sino realmente eran paisanos que todos los días estaban así. Bajarse, apearse del caballo. Nuestros paisanos en general no son de un discurso fluido, ni de hablar mucho, pocas palabras y graves palabras. Y que se acercaran y me diga, ingeniero, a usted nunca lo voy a votar, jamás lo voy a votar. Eso sí, sé que solamente con ustedes podemos acceder a la tierra. Ese tipo de cosas son las que pegan y pegan hondo, y además, por supuesto, no interesa el hecho electoral cuando hay un avance en conciencia de esos trabajadores rurales. Creamos también, porque el proceso capitalista de concentración de la tierra es muy grave, y no solamente en Uruguay, en América Latina en su conjunto. Sobre todo cuando se dio la crisis del Lehman Brothers y toda la burbuja financiera que empezó en Estados Unidos, siguió en Europa, hubo un sector del capitalismo que vio que aquellos papelitos no valían nada y que querían tener inversiones en algo más tangible. Y en el mundo, tampoco fue solo en Uruguay, se dio lo que los gringos llamaban land grabbing, que es el acaparamiento de tierra por particulares, por fondos. Y en Uruguay no fue exento de eso. Pero... justamente en ese sentido es que hubo un montón de propietarios que eran propietarios, eran terratenientes, no tenían una acción sobre, era un bien que arrendaban a productores familiares y que sacaban una renta de ellos. Y no les interesaba mucho. Entonces lo que hacían era vender al mejor postor cuando además el precio de la tierra aumentaba. En ese caso hubo una situación muy particular en nuestro sector lechero, que es un sector de unidades familiares. Y pasaba que los propietarios vendían y el arrendatario, que había trabajado toda su vida ahí, lo echaban. Y lo echaban y a la calle. Y no tenían ni siquiera aquellas pequeñas cosas que habían hecho, se las resarcían. Por lo tanto, se creó en ese momento un plan que se llamó Plan de Estabilidad del Lechero Arrendatario, donde era el propio Estado que le compraba al propietario de la tierra y dejaba al arrendatario allí. Para eso había que tener algunas condiciones, porque era una situación compleja.
El primero al que se lo dimos era un productor que tenía una producción que estaba un poquito por encima del promedio nacional, era un buen productor lechero, tenía su familia ahí, aunque sus hijos ya no querían quedarse allí, tenían una casa pobre, un tambo bien puesto, porque eso sí lo cuidan, un rodeo de vacas lecheras muy, muy desarrollado. Pero no sabíamos qué iba a pasar después que nosotros hiciéramos esta acción política. Sucede que a mí me gusta saber si las acciones, en definitiva, mejoran la vida de quienes, para quienes las hacemos, para aquello de que los más felices sean verdaderamente los privilegiados. 2 años después visité al mismo productor, la misma tierra, el mismo productor, un poquito más viejo. Sus 2 hijos ya estaban allí, uno había estudiado para quedarse con el padre porque veía la posibilidad de estabilidad. Su tambo había mejorado, su producción forrajera había mejorado, había hecho un sistema de riego para pasturas, una cosa muy, muy poco común para el Uruguay, había aumentado un 50% la producción de leche, y la pregunta era, ¿qué había pasado para que esa misma persona en ese mismo predio en hubiera... ¿En las mismas condiciones? Había alguna condición que había cambiado. Y entonces yo le pregunté al hombre, ¿qué había? Y hasta la casa estaba más linda. Porque además eso, ¿no? A mí me interesa que la gente viva bien, no es para que vaya al sacrificio, sino para que viva mejor, porque si no sería muy hipócrita. Uno vive en la ciudad con todos los servicios, sí, y le da dádivas para que el otro vaya a sufrir. Es decir, en ese caso no entregaríamos tierra, sino que estaríamos enterrando a la persona. Tal cual. Y el hombre me dice, no, lo que pasa es que ahora yo sé que puedo hacer esto, que puedo invertir para poder invertir en función de una economía familiar, ¿no? Es decir, no de un capitalista que lo que le sobra lo reinvierte, sino el tipo, la estabilidad que le daba esa visión de propiedad social de la tierra, que sabía que iba a tener respaldo si él hacía las cosas que tenía que hacer, si tenía que ser un productor, iba a mejorar. Y todo eso vino en un mejoramiento familiar. Hoy, justamente, ante una alternativa de un cambio político en el Uruguay, determina que muchos quedaron mirando la fiambrera porque vieron ese resultado y fueron a golpear. Yo también tengo derecho, yo también quiero. Y se cortó. Y eso ha generado un proceso de contradicciones, de angustia, a nivel de aquellos que todavía estaban esperando para acceder a la tierra, de aquellas 1.200 familias que sistemáticamente... Y que eso tal vez es el dolor que nos queda, ¿no? Ver que una acción política tiene un correlato fantástico en términos sociales, en términos productivos, porque además esa gente está vinculada al desarrollo de productos alimentarios que posiblemente vayan a la exportación una cierta cantidad, pero seguramente van a dar soberanía y seguridad alimentaria para el conjunto de la población nacional. Y eso es lo que hoy vemos como una contradicción a resolver que es muy difícil, ¿no? Que ante una visión ideológica volvemos a la contradicción entre Valle y Herrera de hace 100 años. Es decir, las historias parecen volverse a repetir y las discusiones, también esa visión liberal conservadora que se ha apropiado hegemónicamente un discurso contrario a que estas cosas que yo contaba de la gente en su campo produciendo, viviendo, trabajando, verlas como sus enemigos cuando en realidad son una base fundamental del conjunto de la sociedad. A ver si interpreto bien, porque maravillosa la historia, ¿no? Es decir, en las mismas condiciones materiales, ¿no? Medido y comprobado, un productor logra mayor productividad, sí, ¿no? Es decir, bueno, la productividad sobre la tierra, en realidad, en este caso está dado por la motivación, sí, por el amor y por la proyección personal en un espacio, ¿no? Sí. Eso me parece que es extraordinario, extraordinario como ejemplo y extraordinario porque, en realidad, si logramos reproducir ese tipo de vínculo con la tierra en hombres y mujeres que logren quedarse en ese espacio, sería como, ¿no?, el gran objetivo. ¿Cómo afecta
una mayor productividad en un productor familiar, hoy afincado, con tierra, las relaciones con el mercado, lo que produce, lo que vende, las posibilidades incluso de esa transferencia de mejora de condiciones para sus generaciones, las generaciones que vienen, es decir, bueno, mejores condiciones para que estudien, para que vayan a la universidad. En ese sentido, ¿cómo fueron las políticas institucionales? ¿No? Porque ahora se corta el crédito. O sea, el Uruguay hoy está pasando por un debate importante donde se saca recursos que van destinados al Instituto Nacional de Colonización en apoyo al desarrollo familiar en la tierra y en su lugar de origen para solucionar otros problemas que tiene el Estado. Ese es un debate ideológico. Alguien plantea, bueno, mejor que venga un técnico que me diga cómo producir la tierra y yo le doy a una sola persona grandes extensiones y el país se ve ahí beneficiado, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa relación? ¿Mercado, familia? Sí. Hay, en tu pregunta hay muchísimas puntas que daría para un largometraje, a lo mejor. porque existen algunas cosas que son muy importantes. En primer lugar, el mejoramiento de la calidad de vida de esa familia. Esa proyección de la que vos hablabas, esa visión de estabilidad, de estar allí, aunque la tierra sea del conjunto de la sociedad, y el orgullo de ser los que generan productividad nacional desde una tierra que es de todos. Pero además tiene algunos otros componentes que a veces se pasan por alto, se desdeñan. No solamente es un tema de productividad en la competencia, que la hay, que existe y que tenemos que proteger a aquellos que son más débiles para que se pueda establecer. También en la calidad del producto, en términos de inocuidad alimentaria, pero también en el cuidado del recurso. Cuando el arrendatario es arrendatario un terrateniente, que saben que lo pueden echar en cualquier momento, tiende a no cuidar el bien porque en definitiva sabe que lo pueden echar. En cambio, cuando saben que eso se puede proyectar y que aún siendo de propiedad social, sus hijos van a poderse quedar ahí, ¿ah? Porque hay una visión de que pueda ser heredable el uso, ¿ah? Esto es importante, porque en el Uruguay el 30% de la riqueza es heredada. En este caso, lo que se puede heredar es el uso, es el trabajo. Es fantástico, no es la riqueza, que es base de una desigualdad. Porque además, yo en estas discusiones hablo con aquellos que son defensores de la meritocracia. Uh-huh. Está bien, ahora, la meritocracia, cuando existen puntos de largadas tan diferentes, se cae como un castillo de naipe, porque realmente no es lo mismo si uno tiene 5.000 hectáreas de propiedad que si uno es arrendatario de unas 100 hectáreas de esas 5.000. Se parte las personas que se dedican al trabajo. Sí, sí, ¿cómo desmistificar el hecho de que una persona que tiene menos hectárea, no sé, en términos de tiene una chacrita, y los riesgos que tiene esa persona con una chacrita, ¿no? A los riesgos de los que tienen grandes extensiones, ¿no? Estamos hablando de 20.000 cuadras de campo, etc. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Hay como una cultura que dice, aquel hombre que tiene más campo corre más riesgo. No, al contrario, tiene muchísima más espalda, muchísima más forma de sortear, y ya pasa a una visión, en esa supuesta competitividad uh-huh. pura, demuestra que no es así, porque en realidad el que está arrendando a un terrateniente es una hoja en el viento. Esto además da origen a una discusión que es mucho más profunda, y es cuál es el modelo de desarrollo rural que queremos. El Uruguay podría ser gestionado por una sola empresa con 16 millones de hectáreas en propiedad. Un CEO, un CEO, un gerente general, y trabajadores y empresas de servicio. Ese es un modelo. El otro modelo es gente, a veces organizada, que está bueno que esté organizada,
familias en el campo, trabajando el campo, interconectadas, intercooperando, ¿ah? Son dos modelos de sociedad rural diferentes. Por eso cuando alguien habla del campo o de los productores agropecuarios, a mí me parece que es tremendamente injusto ya desde el discurso, porque no es lo mismo. No es lo mismo alguien que heredó 10 millones de dólares en tierra a alguien que tiene que hacer su vida y la de su familia y sus proyecciones y su proyección como comunidad social, no teniendo ninguna de esas bases de seguridad que se tiene. Entonces, ya ahí la competencia tan manida del sistema capitalista y de las visiones más de la libre competencia caen, porque son diferentes desde un inicio. Está implícito en todo esto el concepto de cuál es el tipo de Uruguay que queremos y de sobre todo de sociedad rural que queremos. Uruguay tiene este dulce problema del que yo hablaba de la aspiración de tierra de un montón de familias. Yo creo que es algo muy interesante, porque existen en las sociedades modernas, en el Uruguay también, pero todavía tenemos la contrapartida, de abandono de la producción agropecuaria desde el punto de vista familiar. ¿Por qué? Porque las luces de la ciudad encandilan, porque los servicios están en otro lado, porque la socialización mayor está en otro lado. Entonces, cuando tenemos una visión de una sociedad rural que puede ser diferente, que puede ser con gente, que quiere quedarse en lo rural, y no quiere quedarse por la ilusión romántica de estar ahí, sino porque viven y sueñan y se proyectan en esa situación. Abandonarla es ir hacia el otro modelo que yo hablaba de una empresa sola, dueña. Claro, es una caricaturización, porque generalmente no pasa esto. Pero muy pocas empresas, un sistema oligopólico de la producción de alimentos que muchas veces ni siquiera piensa en la población a la que hay que darle comer, sino en la producción que es exportable para generación de divisas. Y esos son dos modelos que están en pugna. Y que están en pugna desde 1815, en 1917, en 1948, en 1960, hasta con lucha armada, y en el siglo XXI sigue estando presente. Y la resolución de ese conflicto, yo creo que estaría bueno, además, que fuera tomada no solamente desde lo rural, que fueron los primeros que, ante la posibilidad de sacarle recursos al Instituto de la Colonización, fueron los primeros que se movilizaron, sino que la propia sociedad urbana entienda, se consustancie y pelee por una realidad social en lo rural diferente, aunque no estemos allí. Porque vale la pena pelear, y acá vuelvo al niño que cosechó una planta de papas, ¿no? De que haya gente que quiere esa vida para sí y para su familia. Demográficamente, el mundo entero tiene mucha, mucha tierra sin gente. Sí. Y tierra que puede generar alimento, que se puede producir. Y por otro lado, nosotros podemos ver a nivel global que se reafirman políticas públicas internacionales, apoyadas o de repente no apoyadas, pero desde la omisión. Recordemos lo fatal que fue el incendio sobre el Amazonas y la conclusión que hay en todo el mundo diciendo es probable que esos incendios hubiesen sido provocados, ¿no? Y que era para generar mucho más extensión de tierra para cultivar soja, porque, bueno, China está consumiendo soja, etcétera, ¿no? Ese modelo de agroexportador instalado en el Uruguay, pero está instalado en toda América y en el resto del mundo. Versus un modelo de asentar comunidades, ¿no? Es decir, porque acá no solamente se da más tierra a una multinacional con un CEO, sino que además se pierden comunidades indígenas, gente que no solamente tiene toda su vida proyectada ahí, sino que todo su campo simbólico también funciona en ese espacio, ¿no? Si bien Uruguay no pasa por esos problemas, pero sí nosotros podemos visualizar eso como algo muy trágico, es decir,
cómo de alguna manera desde las políticas públicas que financian cosas no proyectan la agricultura familiar a nivel global, ¿no? Y tal vez esto es necesario que Europa mire mucho más este tema desde todos sus apoyos que hace con la Unión Europea y que tome una posición de repente en defensa de la sostenibilidad planetaria, que Estados Unidos, que los grandes países tomen una mirada de este tipo. ¿Es posible? ¿Es necesario? Es necesario, posible. La historia lo definirá hacia dónde vamos. Pero además porque tenemos otros problemas. El modelo más agresivo de capitalismo agropecuario se plantea una realidad totalmente diferente al de la familia establecida en el campo para la producción de alimentos para la sociedad y también para vender para afuera. Vos decías, en el Uruguay no pasa esto, y yo diría no pasa tanto, o no pasa a ese nivel, pero sí pasa. Y además con una complicación más, donde hay cambios tecnológicos que están empujando a una sociedad donde, como siempre, lamentablemente hay ganadores y perdedores, pero en el caso antiguo, los ganadores se apropiaban y los perdedores se proletarizaban. Actualmente, los ganadores se apropian y hegemonizan y concentran. Hay algunos que se adaptan, que es una suerte de nuevo proletariado tecnológico, pero el resto de la sociedad queda a la vera del camino. Y eso es fuente de conflicto para el Uruguay, para América Latina, ni que tal vez, pero también lo es, y es parte de las oleadas migratorias que tiene Europa, que creo que todavía no sabe resolver. Pero en realidad está pasando eso. Hay datos de que estos nuevos desarrollos tecnológicos complejizan aún más, porque ¿qué hacemos con esa parte de la humanidad que ni siquiera es ejército de reserva para el capitalismo? Que queda a un costado. Ese es un modelo, justamente, ese es el modelo. Es más, la nueva clase obrera, subido a un tractor que vale $500,000 para hacer una explotación mucho más intensiva, que gana un salario decente, pero que se le saca una plusvalía muchísimo mayor aún a la que se le sacaba a los trabajadores. Todo ese complejo que termina más en una concentración de la riqueza que es muy difícil de resolver, no se puede resolver con barrios privados. En algún momento eso explota. No se puede tener a más de media humanidad a la vera del camino. No se puede tener a gente que genera muchísimo. Y ojo, no soy un lutista, de aquellos que creen que hay que romper las máquinas y la tecnología. No, la tecnología también tiene que ser para mejorar la calidad de vida del conjunto de la humanidad. Pero tiene que ser para eso. No tiene que ser para dejar media humanidad afuera y apropiarse de todos los bienes materiales que la propia, y a veces a costa también de la propia naturaleza, ¿no? Y en definitiva, ese conflicto en pugna en el Uruguay, en América Latina, también rebota en los países hegemónicos, ya sean europeos o americanos, terminan teniendo ese problema. Sobre todo porque algún lado va a parar esa humanidad. Algún lado va a parar. Sí, y claro. Además de la injusticia ética que significa, hay una realidad que golpea. Y que también golpea a esos, como digo yo, esas burbujas blindadas de barrios privados, de esto está pasando afuera, a mí no me toca. No es cierto, te va a tocar. Entonces, es mucho mejor tener una discusión mucho más profunda y tratar de resolverlo. Yo creo en una ruralidad, y sobre todo porque se da acá, en una ruralidad con gente en el campo.
Y ojo, y no es la misma que podíamos tener en la década del 60, donde cada uno tenía su fraccioncita en una raviolera con su casita, sino que hay otros desarrollos tecnológicos que permiten socializar más, a tener acceso a tecnologías y a bienes y servicios que todos queremos. Pero todavía en América Latina la situación es de una injusticia. Yo me acuerdo siempre en un trabajo que hice sobre acceso a la tierra y género, la historia de una desplazada, una mujer desplazada colombiana que había tenido una fracción de tierra, que en el conflicto colombiano había sido expulsada de su tierra, y de una manera, la tierra era de ella, de la mujer. Le vienen a comprar la tierra al marido, que no era el dueño de esa tierra, y le dicen, le venimos a comprar la tierra. Y el hombre dice, no, yo no la quiero vender. Y le contestan, o se la compramos a usted o se la compramos a su viuda. ¿Ah? En un mensaje demasiado claro, explícito. El asunto es que la mujer, que era la dueña, quedó desplazada por ese proceso. El marido se murió en el conflicto. Y ella tiene un nuevo compañero. Y cuando hay una vuelta a la reorganización de ese sector agropecuario, la tierra se la dan al compañero. Haciendo además una injusticia de género en un proceso en que todo el resto de las injusticias que veníamos hablando también se dan. Yo solamente para poner el nivel de complejidad que tienen estas cosas y que estaría bueno tratarla de resolver y tratarla de resolver entre todos. Más allá de que siempre pensamos que el único problema es el que me afecta a mí, entender que hay problemas de otros que también nos afectan a nosotros. Que además de ser ético, es un asunto que va a tener un impacto, va a tener una respuesta a nosotros mismos. Para ir cerrando, a mí me gustó eso de una nueva ruralidad, una sociedad rural distinta, ¿no? ¿Cómo opera el cooperativismo en eso, ¿no? ¿Es posible que ese sistema pueda ser una herramienta fiable desde el punto de vista de su legitimidad, pero también desde el punto de vista legal, para que las políticas públicas a través del cooperativismo puedan ir generando posibilidades para esa nueva ruralidad? Sin lugar a dudas. Esto se hace con sociedad organizada. Todas estas unidades familiares aisladas son presa de ese sector hegemónico del sector agropecuario capitalista típico. Y te voy a terminar además con un ejemplo recientemente visitado de una barra de gurises, de muchachos jóvenes de allá de Itapeví, uh-huh. en el norte uruguayo. Pero en realidad es fundamental eso. ¿Y cuál es el contrarrelato? No, el individualismo no va a permitir que suceda. Y a veces pasa, y es cierto, a veces pasa. Ahora, muchas veces la organización de esta gente le ha solucionado la vida y hay posibilidades muy fuertes en distintas formas de organización, pero yo soy un amante del sistema cooperativo, en el cooperativismo, pero en el cooperativismo del trabajo, ¿ah? No en el cooperativismo... No. Bien por el cooperativismo de los insumos y de la comercialización, bien. Pero acá hay también la etapa de las relaciones cooperativas entre aquellos que producen en su fracción. Y que da solución en varias cosas. Porque uno de los problemas de competitividad que hay hoy es que la escala empieza a pesar fuertemente. Uh-huh. Y ya no puede darse 20 hectáreas para una familia viva. A lo mejor, si yo logro tener 10 familias en 200 hectáreas, ahí, por el propio efecto de la escala, puedo hacerlo. Pero para eso necesita un sistema asociativo de trabajo con normas definidas por ellos mismos, además, ¿no? Es decir, no definidas por
por externos, y que realmente puedan solucionar ese tema de la escala, de insumos, de productos, de comercialización, pero también del trabajo y de la producción. Hace poquito fuimos a visitar a un grupo que se llama Cooperativa San Diego de Itapeví, allá por Salto, en una colonia que se llama Colonia Rubio, cerca de una ruta muy desolada. Y en ese momento el instituto le dio a estos jóvenes, que son bastante peleadores, le dio la posibilidad de una fracción que estaba muy abandonada porque había sido de un productor que fue cayendo por distintos motivos y que había terminado en un predio que estaba todo enmalezado, la casa era una tapera, los alambrados no existían, realmente en condiciones. Se les entregó y mayormente el discurso es: en 2 años venimos y los vamos a tener que sacar porque no van a poder con ello. Por eso mismo a los 2 años también fui. Y era maravilloso. El grupo seguía, los integrantes seguían y te decían: nosotros vivimos porque lo que ganamos lo reinvertimos. La casa estaba ahí, estaba poblada, había gente. Los gurises. Hay gurises. Al principio la falta de recursos hacía que parte del manejo de la ganadería uruguaya, que se hace siempre a caballo, la tenían que hacer las mujeres a pie, ¿verdad? Cosa que es impensable, pero que hoy pueden decir, bueno, hoy están establecidos, generan una producción, tienen una línea comercial propia, pagan la renta a la propiedad social de la tierra, y se sienten libres, que es parte también de lo que tiene que ser un hombre, ¿no? Es decir, y la libertad en términos no de la libertad individual, sino de una libertad colectiva, de esa libertad que antes costaba estar a los balazos y hoy, por suerte, podemos verla y comprobarla a partir de políticas concretas a favor de este tipo de asociativismo que está funcionando, que le tengo que dar, porque hay que darle esperanza también a un mundo complicado. Y hay que decirle al mundo complicado que este sistema de generar una ruralidad diferente en base a gente joven, asociada, en cooperativismo, en la tierra, es posible. Les va bien. Les va bien y están contentos, que es lo otro bueno. Hay dos eslóganes o consignas que son muy, muy nuestros. Una es la tierra para el que trabaje, ¿no? Hace poco hubo una manifestación importante de los peones rurales que desde el 2011 tienen 8 horas como regla en su trabajo, algo que llevó 100 años con respecto a las 8 horas de trabajo para el resto de los oficios. La tierra para el que trabaje, y después otro que es, en realidad se emparenta mucho con nuestra cultura de la canción popular, que es a desalambrar, ¿no? En ese nuevo mundo, en esa esperanza que hay que dejar, ¿no? ¿Son válidos estos eslóganes? Yo creo que sí, pero hay que redefinirlos correctamente para no caer en caricaturas, ¿ah? En primer lugar, la tierra para el que la trabaja, sí. Pero fundamentalmente la tierra es de todo como bien social. Porque cuando la tierra es solamente para el que la trabaja, si la tierra es propiedad del que la trabaja, en la primera de cambio el propio sistema se lo vuelve a chupar. ¿Ah? Entonces, el control del colectivo social sobre la propiedad de la tierra, para que el que usufructúa esa tierra la pueda producir sin sobresaltos. Entonces, sí, la tierra es para que la trabaja, pero en usufructo. ¿Ah? Ese es el primer concepto, por lo menos desde el punto de vista ideológico, que a mí me gusta dejar. Porque, ojo, reformas agrarias en América Latina hubo montones. Y 100 años después de esas reformas agrarias, lo que hay es el mismo sistema en pugna. Entonces, lo que yo considero es que hay que pensarlo desde otro ámbito. La tierra es de todos y, por lo tanto, todos tenemos que estar pensando en qué hacer
pero el que realmente ejecuta es el que está ahí. Y tienen que, y le tenemos que dar todos los mecanismos para que se pueda quedar ahí dignamente. No solamente en el sacrificio, ¿ah? Sino también vivir en la felicidad. Porque también es parte de eso que yo decía, de la libertad del ser humano de tomar la opción de quedarse allí. El otro es el a desalambrar. Y es nuestro. Y es muy nuestro. Pero no en términos productivos. El alambrado en términos metafóricos de la propiedad. De esto es mío y acá no pasás. Y yo te tiro para fuera del alambrado. Y la propiedad privada está por encima de las necesidades colectivas. No. El alambrado visto de esa manera. El alambramiento es parte desde el punto de vista más literal de un manejo racional de nuestro sistema ganadero. Es decir, no estamos en contra de un sistema racional ganadero. Es decir, no estamos en contra del alambrado por el alambre, sino estamos en contra del alambrado en función metafórica de lo que eso significa en la visión de la propiedad privada de un bien que debe ser de todos. Antes de despedirnos, vamos a hacer una solicitud, Andrés, que es que nos haga un saludo en vasco, ya que, ¿no?, le tenemos que hacer honor al apellido. Muchísimas gracias, Andrés. No, por favor, estamos a las órdenes. Un placer. Un saludo a los que de alguna manera reivindican esta lucha, aunque no es directamente propia, pero que la hacen propia en su vocación por una humanidad más feliz. Muchísimas gracias. Hanka bat lurrean, beste bat airean. We'll be right back.